Bueno, pues aquí estamos en la casa de estudio de Ramiro Llona. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Qué tal? Bien, bien, Chema. Bien, todo muy bien. Bienvenido. Pues casi te está quitando el estrellato la perra nadadora que tienes ahí. Sí. ¿Cómo es? ¿Por qué nada tanto esta perrita? Porque es una Golden Retriever y eso es lo que hacen. Entonces, lo que les gusta, lo que les fascina es nadar. Pero además ella ve gente y se tira a la piscina. Es como una Esther Williams. Es un poco exhibicionista. Es un poco exhibicionista. Performa. Sí. Bueno, y luego los gatos, ¿no? Tienes dos gatos. Dos gatos, Mina y Manchas. Y bien, bien, todos vivimos acá con mucha armonía. Yo es la primera vez que estoy aquí. Este cuadro es una cosa absolutamente monumental. Sí, ¿de qué época es este cuadro? Hace 7 años, 8 años. Es un cuadro que mide, es un tríptico que mide 3 metros por 7 metros. Uh-huh. En realidad es mucho más grande de lo que parece, porque acá la escala toda es monumental, ¿no es cierto? Las puertas todas tienen 3 metros 25. Es alto, claro. Entonces de repente alguien se lleva un cuadro y dice, oye, pero en tu taller se veía chiquito, y llega a la casa y es una cosa enorme, ¿no? ¿Libertad? Es lo que buscas con una ausencia cosa así. De limite, ausencia de límite. Ausencia, ¿no?, de límite. Por lo menos que esté la posibilidad de la libertad. Claro. ¿Siempre pensaste así? ¿Desde que empezaste? Sí, sí, siempre. Siempre era como un desafío ir haciendo crecer los cuadros, tratar de no acomodarse, tratar de desacomodar al público. Uh-huh. Yo siempre he creído en esa, nosotros somos de la vieja escuela, que el arte sirve, si no sirve para cuestionar, no sirve para nada, ¿no? ¿Te molestaría un público que veía a ver tu obra y diga, qué bonito, muy interesante, lo felicitamos, ¿no? O sea, qué lindo para decorar la sala, justo que tengo una sala verde. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo empiezo por declarar la total libertad del público, ¿no? El público es incontrolable, por eso cuando a veces se acusan a ciertos pintores de que pintan para el público, que son comerciales, digo, pero bueno, claro. ¿Quién es el público, no? El público tiene un millón de caras, ¿no? Sí, claro. Entonces, no me molestaría, la gente compra cuadros por todos los motivos que se te puedan ocurrir, pero de repente sí hay gente que viene al taller y tú sientes que les pasa algo, ¿no es cierto? Claro. Se enganchan con el trabajo y ya no se pueden mover, ¿no? Les sucede algo. Hay gente que pasa de largo nomás, ¿no? ¿Los ves con otros ojos cuando tu cuadro está colgado en un museo? Sí, sí, ya tú estás en otro asunto. Uh-huh. O sea, Picasso tenía una frase que era espectacular, decía, el mejor cuadro es el siguiente, ¿no es cierto? Tú ya estás en otro asunto y de repente volteas y miras una exposición y dices, porque la pintura se hace con mucha dificultad, ¿no es cierto? Con mucha torpeza en realidad, pero de repente ves una exposición, ves los cuadros colgados y te das cuenta que estás siendo exactamente el pintor que querías ser, ¿no? Y hay una cosa como de gratitud contigo mismo, ¿no? Pero el trabajo en el taller... Ese es el que es cuesta arriba, ¿no? ¿Doloroso? ¿Difícil? ¿Esto duro para empezar? Sí, porque tienes que rebuscar pues en lugares así recónditos del alma, en lugares que desconoces, lugares que no manejas bien. Yo no puedo imaginar una creación artística que se origina de un asunto de calma, de paz, ¿no? Siempre hay cosas desacomodadas que uno quiere acomodar, ¿no? ¿Te sorprende siempre el final de lo que has empezado? Sí, me sorprende la mitad, porque yo no hago bocetos, no tengo una agenda previa, no tengo de ninguna manera una estructura teórica. La única decisión previa al proceso que yo tomo es el formato de la pintura, el tamaño y el formato. Si es horizontal, si es vertical, si es díptico, si es tríptico. Y empiezo, es una acción sobre la pintura, ¿no? Y de pronto comienzo a ver cosas, ¿no? Comienzo un diálogo que ya es de ida y vuelta y de pronto pasan 3, 4, 5 semanas y dices, reconoces tu momento, digamos, ¿no? ¿Te pones un término, un plazo para hacer los cuadros o no? No, cada vez me estoy demorando más y me gusta eso. ¿Pero te ha pasado que tenías una exposición y que alguien decía que no ibas a llegar? No, porque primero que uno no pinta específicamente para una exposición. Uno pinta siempre y de pronto en un momento volteas y ya tienes un grupo coherente de pinturas que quieres exhibir. A mí generalmente eso me sucede 1 año, 8 meses antes del día de la inauguración. Entonces, mientras continúo con mi trabajo de pintor, me dedico ese año a preparar la muestra, a hacer los catálogos, ¿no? a conversar con la persona que va a hacer el texto, a tratar de presentar el trabajo a los estándares más altos posibles, ¿no? Pero yo ya estoy en otro asunto, lo cual es interesante también, porque eso que voy a enseñar, yo ya estoy en otro lugar, ¿no?
Normalmente yo debería haber venido acá a entrevistarte porque este fin de semana inauguras una exposición. Sí. Esa sería, pero la noticia es que no hay ninguna exposición. Sí, bueno, hemos cancelado una muestra que estaba proyectada para octubre, en la cual había venido trabajando los últimos 3 años, pero muy entusiasmado además porque es un proceso, ¿no es cierto? Y de pronto los últimos 5 cuadros comenzó a aparecer algo nuevo. A mí me gusta que la pintura cambie. A mí me inquieta, me incomoda mucho cuando algo se estaciona en mi trabajo, ¿no? Y de pronto la pintura comenzó a cambiar, aparecieron estos dípticos muy horizontales y estaba con mucha, mucha ilusión de exhibirlos. Y hubo este problema laboral que ya es de conocimiento público. Y nada, pues hubo que tomar decisiones como drásticas de retirar el trabajo de la galería y tomarse una especie de par de años sabáticos en términos de exposición en galerías comerciales, ¿no? Bueno, a lo que se refiere esto, Ramiro, quizás usted lo sepa, es que a él le han querido cobrar el 50%. La galería le quiere cobrar el 50% y él en realidad hace esto en señal de protesta porque eso le parece una cosa muy injusta. ¿Qué es lo más injusto de eso, Ramiro? Que las señoras galerías en su asociación de galerías deciden, ¿saben qué? Vamos a cobrar 50% en vez de 35%, ¿no? Hay pocas galerías, hay muchos artistas, hay enorme cantidad de talento joven. ¿El mercado ha mejorado o no en Lima? Probablemente se ha ampliado un poco la base de coleccionistas, ¿no? Que son los que sostienen el mercado. Pero si eso fuera verdad, real, deberían haber aparecido más galerías, ¿no es cierto? Sí. Y no es el caso, ¿no? Claro, el otro día hubo una cosa excepcional. Había 2 festivales simultáneos. Sí. Yo he ido a cubrir un poco los 2, etcétera. ¿Crees que eso es porque hay más pintores, más exhibidores, etcétera? ¿O porque se está exhibiendo casi, no diré cualquier cosa, pero cosas dudosas? Mira, las ferias hay que empezar por decir que es un asunto entre compradores y galerías. Tengo entendido que las ferias han estado bien, me han dado unas cifras por ahí de lo que se ha movido, que en realidad no sé si es éxito o no, pero son cifras altas. Sé que, por lo menos en la feria de Parc, sé que ya 30 de las galerías se han comprometido para el año siguiente, o sea que o están apuntando a un futuro o les ha ido bien, ¿no? Ahora, que eso refleje, que eso esté, digamos, situado en una realidad de la plástica, no sé, es un tema que hay que debatirlo. No sé si hay, por ejemplo, no hay espacios alternativos donde se deberían hacer las ferias, ¿no es cierto? Como el Matadero de Madrid, ¿no? Uh-huh. Como te decía, no hay más museos, no hay más galerías, no hay más institutos culturales. Lo que hay es más pintores, ¿no? Y hay más pintores. Y hay muchísimo talento. O sea, la gente joven está saliendo realmente muy bien preparada, muy informada. ¿Por qué ocurre eso? Porque la gente está muy informada, la gente viaja mucho, el internet, no es como en nuestra época. En nuestra época acceder a un libro, a una revista de arte, una exposición, era complicadísimo. Irse de viaje o a estudiar afuera mucho era mucho más complicado, mucho más caro, mucho más... No, estaba fuera de nuestro alcance. Yo me fui con una beca, si no, claro, no creo que me hubiera podido ir, ¿no? Ahora los chicos... Claro, los libros de arte eran relativamente raros, ¿no? Claro, tú comprabas un libro de pintura, una cosa rarísima, lo mostrabas a tus amigos. Sí, sí. Yo me acuerdo una vez me llamó Elena Castrosoto, que era la hija de los señores Castrosoto, a decirme, hoy ha llegado un libro de Goya, de la pintura negra de Goya, te lo voy a separar, ¿no? Unos libros grandes. Claro. Y realmente era un tesoro, pues que uno... Y ahora estamos haciendo libros así, acá en el Perú, con pintores peruanos y cosas, y de buena calidad de impresión. Sí, claro, hay grandes... Un problema. Ahora la impresión es mucho mejor. Es mucho, la impresión es impecable. Es yo siempre que hago catálogos, yo digo, hay un margen de error del 10, del 15%, que es un margen normal, muy aceptable. Tú ves las impresiones de catálogos en Estados Unidos y probablemente no son mejores, ¿eh? No, acá son hay mejores. Gente que trabaja a un nivel altísimo realmente de reproducción. Igual a mí me pasó lo mismo cuando yo me fui de viaje mucho tiempo y regresé y fue un concierto de rock y de repente la música se escuchaba bien. ¿En dónde? ¿Acá? Acá. Claro, y cuando me había ido era una cosa, ¿no? Era áspera, ¿no? Lo mismo que pasó con el cine también. Antes no cambiaban las empresas cinematográficas, no cambiaban los famosos carbones que se quemaban, no se iban se gastando. ¿No? Todo. Entonces veíamos unas películas muy raras. A media luz. Sí, todo medio oscuro. Y yo me acuerdo que en esa época yo hablaba con jóvenes y ustedes van al cine. No, porque es una cosa muy oscura. Sí. O sea, ellos pensaban que el cine era oscuro, ¿no? Pero llegaba mejor cine, ¿no? Tú te acuerdas, o más variado, no sé, tú te acuerdas,
bueno, los cineclubs que vienen acá, el Ministerio de Trabajo, el Museo de Arte. Yo iba que al tenía museo, que esquivar iba las... del Colegio Champañá. Del Champañá, ¿verdad? Claro. Y de San Luis Bosco también, ¿no? ¿Estamos hablando ya con motivos irremediables o qué? No, para nada, para nada. Yo cada día me siento más joven, oye. Pero sí, todo este pleito en el cual me he embarcado con tanto entusiasmo me ha hecho pensar un poco en las épocas de antes, ¿no? Porque al final resulta ahora que las galerías son las que hacen artistas, los artistas somos unas piezas intercambiables, ¿no? Y nosotros hemos crecido de otra manera, ¿no? Mirando y admirando a los creadores como lugares de valor, ¿no es cierto? Donde se definían los grandes problemas éticos, ¿no? Eso está un poquito pasado de moda. El arte como una cuestión ética, no, una cuestión principista. No, pero total, uno ha crecido de esa manera, ¿no? El tipo de artista antiguo me parece muy distinto al del joven actual. El joven actual, a veces lo se veo en algunas galerías y algunas cosas, lo veo, otra vez volvemos al complejo del viejo, sí. Muy light lo veo. Sí. Muy light, a veces muy, muy, muy fácil. Lo que pasa es que hay una presión realmente en el sistema, no sé si acá, pero yo leo mucho sobre el mercado del arte, pues es un tema que me apasiona, porque uno siempre quiere separar lo que es el arte de su comercio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cuando lees lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, que hay tanta presión monetaria sobre las galerías para que consigan trabajo de artistas, hay tanta gente joven con tanto dinero que cambian de cuadros como que cambian de carro. Entonces, ¿qué pasa? Hay una presión en los talleres y el contenido se comienza a adelgazar, ¿no es cierto? Hay una cosa... Acá no creo que estemos todavía en esa manera, en ese modo. Pero lo que sí hay un apuro. Yo lo que siento es que todo el mundo quiere ser contemporáneo. ¿Me explico? Todo el mundo quiere ser el primero en llegar, en descubrir lo contemporáneo. Y la gente se olvida que el arte es una carrera, es una maratón. Es una carrera de largo, larguísimo aliento, ¿no? Escalera de Caracol, veo los cuadros de tu hijo Cristóbal. De mis dos hijos. De tus dos hijos. Primero son de María, que ahora tiene 16, y después ya más arriba se ve lo de Cristóbal. Pero además es gracioso porque como van al mismo colegio, lo que vemos son las tareas que los dos hicieron en ¿sabes? Kindergarten, ¿no? ¿Tú guardas dibujos tuyos o pinturas tuyas de la infancia o no? No, porque yo vengo de una familia en la cual el arte no era una presencia, no era un tema de conversación, ¿no? Teníamos un tío, yo recién me di cuenta a los 13, 14 años, que tenía un negocio de reproducciones de arte. Esas también a la antigua, que se trastelaban, claro, y le dabas un par de pinceladas al óleo encima. Ese fue mi primer contacto con... Dibujaba en los cuadernos, dibujaba cosas, pero no tengo nada...